auditorio, atendiendo un llamado de las personas que están atentas de Espacio Ciudadano, esta transmisión que se hace en la señal 071 de Easy, por supuesto, a través de internet, nos hablan vecinos de Cinco Señores, de las colonias La Cieneguita, del Arenal. Dicen que están muy preocupados porque en varias bardas de estas dos colonias hay publicidad en torno a un evento musical que se va a realizar el día 6 de mayo, la presentación de dos grupos, El Gran Silencio y el grupo Inspector. Les preocupan dos cosas. La primera, dicen que de llevarse a cabo este evento, pues, ¿quién va a garantizar la seguridad? Porque dice el señor José Alberto Jiménez, quien nos manda este mensaje, van a asistir muchos jóvenes. Por lo regular, la gente a la que le gusta esta música son jóvenes también, acostumbrados a hacer desmanes. ¿Quién va a garantizar la seguridad? Es lo que nos dice el señor José Alberto. Pero por el otro, dice que está leyendo información en el que la regidora de Cultura y Espectáculos del municipio de Oaxaca de Juárez, Carla Verónica Villacaña Quevedo, anuncia que no está autorizado hasta el momento, no han tramitado los permisos correspondientes los organizadores de este evento musical para que se realice. Es decir, el municipio de Oaxaca no tiene conocimiento y en caso de que no se regularicen de aquí al 6, pues lógicamente no se llevaría a cabo. Por ello, la regidora de Cultura y Espectáculos, Carla Verónica Villacaña Quevedo, está exhortando a los organizadores del evento a que lo más pronto posible acudan y se regularicen. Y por el otro, bueno, los vecinos exigen que se apliquen medidas de seguridad si es que se realiza este evento musical el día 6 de mayo. Y la preocupación, pues, la exponen los vecinos de estas dos colonias de Cinco Señores. Rápidamente le voy a dar a conocer una situación que también nos llegó hace algunos instantes y que se está presentando en San Antonino Castillo Velasco. Fíjese, auditorio, me comentan que en la población de San Antonino Castillo Velasco, esto está ubicado a media hora de Oaxaca, antes de Ocotlán de Morelos, hay un posible linchamiento. Ya van en camino elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Fue detenido un hombre con un arma calibre 9 milímetros, presuntamente intentaba cometer un delito. La población está muy molesta, lo trasladan golpeándolo hacia el Palacio Municipal. Y bueno, esto es lo que está pasando en San Antonino Castillo Velasco. ¿Sabe de qué tuvimos oportunidad de conocer hace algunos días, auditorio? Bueno, pues de conocer a uno de los personajes magníficos de Oaxaca. Oaxaca sobresale por muchísimas cosas: su cultura, su gastronomía, su arquitectura, sus destinos turísticos, pero sobre todo por su gente, auditorio. Gente a la que muchas veces dentro de su misma entidad no se le da este reconocimiento. Bien dice el dicho, no se puede ser profeta en tierra propia. Hay una mujer originaria de Ocotlán de Morelos, precisamente, que a lo largo de más de 30 años ha sobresalido por esta habilidad que tiene de realizar artesanías. Ha recibido reconocimientos internacionales, como muchos de los artistas que hemos traído aquí a Espacio Ciudadano, pero en Oaxaca no se le reconoce. ¿Por qué no se le reconoce su trabajo? ¿Por qué no se le reconoce su trascendencia? Incluso ella, fíjese, me comentaba que tuvo la oportunidad hace algunos años ya de recibir en su casa, en su taller, al señor Nelson Rockefeller, presidente entonces de los Estados Unidos de Norteamérica. Este gobernante estadounidense adquirió un sinfín de las obras que ella realizaba y se las llevó a Estados Unidos de Norteamérica para poner, pues, un museo con el trabajo que ella realiza. Espacio Ciudadano se dio a la tarea de conocer, de entrevistar a esta mujer que lamentablemente ha perdido la vista, pero aún así sigue realizando este trabajo importantísimo. Le presento la primera parte de esta entrega, de esta entrevista que logramos con esta maravillosa mujer originaria de Ocotlán de Morelos. Vamos a ver. Picado piedra, como ella es una pionera del arte popular aquí en Ocotlán, y gracias a sus reconocimientos y entrevistas y libros que tiene, y gracias a que la vienen a visitar,
conoce nuestra obra también, ¿no? Ha tenido varios galardones, invitaciones y bastantes forma de que se ha promocionado ella misma. A Josefina Aguilar, está Espacio Ciudadano, programa de MVM Televisión, la está visitando en su hogar, el hogar que nos permite usted ingresar para conocer parte de su obra, de su trabajo y de su vida. ¿Hace cuánto tiempo, señora Josefina Aguilar, se dedica usted a la fabricación de estas artesanías? Yo empecé a trabajar desde la edad de 8 años, por lo que mi mamá trabajaba al barro, pero entonces yo me ayudaba, iba a hacer. Ahorita ya tengo más de 70 años y sigo trabajando. Tengo mi vista y sigo trabajando. Pues ya no veo yo nada, ¿no? Pero pues con el tiento de la... El talento se quedó en sus manos. Sí, el tiento. Lo que me ayudan mis hijos nomás es hacer los ojos, la boca, pero ya todo gano pegar, todo gano ponerle las piezas. ¿Cuántas figuras calcula usted haber hecho a lo largo de su vida? Híjole, muchas, porque antes de que hubiera todos estos paros que hay ahora, nos encargaban mucho desde campanas, nacimientos, bautizos, mujeres regionales y ahora sin cantidad de piezas que hacían, ¿no? Así es que nosotros íbamos entregando casi mes por mes la cantidad de producción que salía. Pero ya después de que hubo todos estos paros, ya la gente que ya no viene se asusta. Se fue retirando un poco a la gente. Algo muy lamentable, ¿no? Desafortunadamente, aquí en nuestro propio país, en el propio estado, no hay esa cultura, no hay ese apoyo. Y desgraciadamente, pues nosotros tenemos que hacernos promoción por nuestra propia cuenta, dado que las instituciones que tenemos aquí a nivel federal, a nivel estado, no nos han apoyado realmente como debe ser. Cuando queremos concursar o cuando llevamos una pieza, a veces ni siquiera nos dicen vamos a mandarla. Nosotros por los propios medios tenemos que mandarla a los concursos. Vamos a seguir conociendo de la vida y obra de Josefina Aguilar, mujer maravillosa, y por supuesto de su hijo Demetrio García, quien por cierto también está destacando en este rubro parte de sus pinturas, porque además de las artesanías, él realiza pinturas que ha expuesto ya y que ha vendido en el extranjero y que le han dado este reconocimiento, lo que él comenta. Desafortunadamente no hay apoyo institucional para la gente que pretende promover este tipo de arte oaxaqueño. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano 205-6300. Mensajes de texto 951-172-5797. Regresamos.